Y está con el tema de derechos indígenas también, que es un tema del cual se está hablando ahora un poco en la Argentina. A mí me tocó viajar hace poco a Jujuy y a Neuquén y hablar de este tema, y para eso utilicé el informe que James Anaya hizo, el relator de la ONU por los pueblos indígenas, que vino a nuestro país e hizo un informe exhaustivo de la situación de los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas. El informe es contundente, la verdad que es terrible, porque efectivamente hay desde impacto ambiental, ya se puede ver, es decir, el tema de agua, el tema que efectivamente no pueden llevar a cabo ni sus cultivos ni sus, sobre todo, tradicionales tareas que tienen que ver con la ganadería, pero sobre todo han sido afectadas fuentes de agua en Jujuy, en Salta, en Neuquén, la falta de consulta, es decir, no se respeta el convenio 169 de la OIT para nada, y encima algunos tienen el tupé de decir que las empresas han hecho consulta. Primero, las empresas no son las que hacen la consulta, es el Estado el que debe hacer la consulta, y, e insisto, debe ser una consulta en la cual se aporte información precisamente, y esa sea previa, libre, informada, como dice el Estado. Y una cosa que es increíble para ver también es cómo falla la justicia provincial, porque las poblaciones indígenas están dando una batalla. Hay abogados indigenistas que están apoyando en esto. En Neuquén, por ejemplo, la situación es muy tensa y las justicias provinciales no saben nada de derecho indígena. El convenio 169 de la OIT lo desconocen y fallan de manera sistemática y serial en favor de las grandes corporaciones y de los propietarios latifundistas, porque no solo está el tema de la megaminería, está el tema de la expansión de las fronteras agujeras y el del acaparamiento de las tierras, que está ligado a los proyectos o a los megas rendimientos turísticos. Salvo excepciones, como también la hay en Neuquén, o como uno lo puede ver en Jujuy, en Jujuy hay un fallo, por ejemplo, del ex juez, digo porque falleció, y escritor, Héctor Tizón, que ustedes saben, en la quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad, y se pensaba llevar a cabo minería de uranio en Tilcara. Entonces el juez Tizón falló en contra de eso, apelando precisamente al derecho, al principio precautorio, ¿no? Ahí donde hay precisamente peligro de daño irreversible del ambiente, se debe suspender, digamos, la actividad. Y en Neuquén hay un par de fallos, no muchos, pero muy poquitos, en favor de las comunidades apelando al convenio 169 de la OIT. El resto es tierra arrasada. Y una cuestión fundamental también es esta, que existe la ley 26.160 que obliga a las provincias a hacer el inventario de las tierras indígenas y que no se ha hecho en el país. Hace poco salió en varios diarios, ¿no? Hay provincias que ni siquiera empezaron, como Formosa, fíjense qué curioso, ahí donde está todo el problema con los POM, y Neuquén. Hay precisamente ahora en las puertas del INAI protestando una comunidad mapuche. Y no solo eso, sino que además esa ley ordena detener los desalojos. Y lo que se ha visto es que hay desalojos compulsivos con mucha violencia hacia las poblaciones originarias y una represión de la protesta que efectivamente es muy preocupante. En el último año, recuerden ustedes que se abrió la cuestión, el debate sobre la megaminería a raíz de la poblada, que hubo en Famatina, allá en la provincia de La Rioja, y sin embargo, poco después eso volvió a cerrarse, esa coyuntura que parecía que efectivamente iba a colocar finalmente, iba a abrir ese debate que muchos esperábamos, con un realineamiento entre el poder económico, político y mediático muy fuerte. El gobierno nacional blanqueó su discurso respecto a la megaminería, eso queda claro, es decir, forma parte legítima, digamos, en el sentido que ha sido legitimado por la presidenta, del proyecto del modelo K. Y una cuestión que efectivamente es muy preocupante es que eso fue dar piedra libre a las empresas en los distintos territorios en la medida en que salió de la agenda nacional y nuevamente volvió a encapsularse. Los conflictos volvieron a encapsularse en los territorios, ¿no? Y fíjense, Catamarca hubo
hubo 7 represiones en 7 meses, ¿no? Hubo represión en Famatina ahora, hace poco, ¿no? Hubo una represión también en ese sentido tercializada, hubo una patota de la UOCRA allá en Rawson, en la provincia de Chubut, ¿no? Y una fuerte estigmatización de los ambientalistas en esas provincias donde hay conflicto, como que son hippies, que son foráneos, esa es buenísima, pero es muy fuerte como argumento, son de Buenos Aires, ¿no? Los hippies no son de acá, como si hubiera fronteras internas, aduanas interiores nuevamente, ¿no? Realmente, y la cuestión hippie, foráneo, fundamentalista, ha servido como para construir una fuerte estigmatización en torno a la protesta contra Bea Perea. De los últimos 30 años en América Latina y están mucho más fuertemente presentes, cierto, en las luchas socioambientales que hoy se están dando en toda América Latina. Es interesante ese nivel, percibir que efectivamente las mujeres tienen un rol central, pero ellas mismas no se denominan feministas, es una suerte de feminismo popular el que atraviesa esas luchas. Yo lo comparo con el tema de la ambientalización de las luchas, porque tampoco aquellos que forman parte de las luchas que cuestionan la mega minería se reconocen como ambientalistas o ecologistas. O lo hacen casi de manera vergonzante, o por obligación, muchos sostienen, que han tenido que convertirse o devenir ambientalistas. ¿Se entiende? Pero marca mucho la distancia con el viejo ambientalismo, en ese sentido, y no es un ambientalismo dogmático. Es un ambientalismo que tiene que ver con la praxis, ¿no? Con la práctica misma de lucha y con la defensa de ciertos principios que tienen que ver con la vida y el ambiente. Y en este caso también sucede lo mismo con el rol que las propias mujeres tienen en las luchas, porque no se asumen feministas de manera explícita, sino que en el marco de esas luchas se van empoderando, van incorporando temas que tienen que ver con el feminismo, marcan distancia con el feminismo más liberal, si ustedes quieren, más institucional, porque en realidad este tema ligado a las luchas socioambientales coloca en la agenda otros tópicos que no estaban presentes en, podríamos decir, en la agenda del feminismo más liberal o más clase mediero, que tiene que ver con el territorio, la defensa del territorio. Las peruanas tienen una consigna que es muy interesante que dice: el cuerpo es el territorio, ¿no? Que efectivamente sintetiza esta idea en la cual la mujer aparece también resignificando la lucha de manera diferente a la que podemos encontrar en el hombre. Pero no vamos a hacer una lectura esencialista para nada, pero sí subrayar lo siguiente: hay un nuevo lenguaje de valoración del territorio, y en este sentido son las mujeres y los jóvenes, muchas de ellas mujeres también, ¿no?, las que sin duda han hecho un aporte mayor en este lenguaje de valoración diferente del territorio que se opone a esa visión productivista, eficientista que tienen las empresas y los gobiernos. No se olviden que detrás del discurso de las empresas, por ahí no lo enfaticé demasiado, está la idea de que todo territorio puede ser vaciado de contenido para dejar solamente aquello que es valorizado por el capital, ¿no? Y en última instancia, además de vaciado, esos territorios pueden ser sacrificados. Entonces, la idea de áreas o zonas de sacrificio, que ya recorre el discurso en torno al petróleo, ahora también recorre en torno a la minería, ¿no? Son territorios que son sacrificados en aras del progreso.
lo que desde las luchas socioambientales se hace es contraponer una visión diferente del territorio que tiene que ver también con una valoración contraria de lo que es el ambiente y la relación entre hombre, mujer, naturaleza, ambiente. Y en ese sentido, ¿qué es lo que aporta la mujer? Aporta lo que se denomina la cultura del cuidado. Ustedes saben que, o mejor dicho, las visiones ecofeministas han hecho mucho énfasis en la importancia de la cultura del cuidado, que tiene que ver con el hecho de que tradicionalmente la mujer ha llevado a cabo tareas que tienen relacionadas con la crianza, la reproducción, el cuidado de los otros, efectivamente, ¿no? Y la mujer lleva a cabo, tiene la responsabilidad de esas tareas, y esa cultura del cuidado es la que efectivamente la hace comprender en un contexto de mayor complejidad que los seres humanos somos ecodependientes y que por ende la naturaleza o el ambiente requiere un cuidado similar al que podemos encontrar en el proceso de producción y reproducción de lo social. Hay varias visiones en ese sentido, desde el ecofeminismo hasta la economía feminista, que tiene quizás más importancia en América Latina porque son economistas fuertes que trabajan con la CEPAL y que han hecho informes de situación de las mujeres muy importantes en los últimos tiempos. Por ejemplo, las economistas feministas hicieron un informe en el 2012 sobre la situación de la mujer en los planes sociales en América Latina. Ustedes saben que el 20% de la población latinoamericana está bajo planes sociales. 20% de la población. Es enorme, es enorme. Y la mayor parte de ellas son mujeres. Estos planes sociales que vienen de la época neoliberal, que eran extremadamente focalizados y que hoy se dice que son universales. No son universales, sabemos muchos de ellos, ¿no? Y hay tres países a ese nivel que tienen como planes masivos, que son México con el plan Progresa, Brasil con el plan Bolsa Familia y Argentina con la asignación universal por hijo. Y lo que las economistas feministas han dicho o han señalado es que más allá de que podamos discutir el carácter universal o no de esos planes sociales, lo que hacen esos planes sociales es reforzar el lugar tradicional de la mujer como cuidadora, reforzar la ideología del maternalismo social. La mujer debe quedarse en casa y es la responsable del cuidado de los hijos, de la salud y de la educación. Lo que hace entonces es dar una vuelta de tuerca a sus planes sociales, la política de los bonos, a esa división tradicional, de esa división sexual o de género tradicional, entre mujer cuidadora y hombre proveedor. Es decir, tenemos un esquema que más allá de lo que hablemos de gobiernos liberales, neoliberales o progresistas, se está enfatizando. Pero bueno, otra cuestión que es importante también a subrayar es que en la visión de la economía feminista y de las ecofeministas se hace un paralelo entre la explotación de la naturaleza y la explotación de la mujer. ¿Por qué? Porque así como el trabajo de la mujer es invisibilizado y no reconocido, las economistas dirían, no cuantificado, ¿no? En ese sentido, el trabajo también, la naturaleza es concebida como un insumo en ese sentido y no es tenido en cuenta, es invisibilizado el rol que ocupa en la producción de riquezas, ¿no? Las famosas externalidades no son reconocidas, así como no es reconocido el trabajo de la mujer. Es en este sentido que puede trazarse un paralelo, ¿no? Entre la explotación de la mujer y la explotación de la naturaleza, entre capitalismo y patriarcado también. Es decir, es una manera de entrar, digamos, también a esta relación entre capitalismo y patriarcado. Volviendo al tema del lenguaje de valoración, Magdalena León, que es una ecofeminista ecuatoriana, ha escrito cosas muy interesantes acerca de que efectivamente en la tarea misma, en el trabajo de los cuidados, lo esencial es que se va construyendo también un lenguaje más generalizable acerca del valor de la vida en contraposición al de la acumulación. El valor de la producción de lo social, de la reproducción de lo social antes que el de la producción.
Ella insiste en que efectivamente el trabajo de los cuidados pone énfasis en la cooperación, en la solidaridad, en el valor de la vida frente al valor de la acumulación y la autonomización de la acumulación en el marco de la explotación capitalista. Entonces, en ese sentido, sin duda, el lenguaje de ambientalización de las luchas y de valoración, de otras valoraciones, está muy ligado a todo lo que es trabajo de los cuidados y la valorización que se está haciendo y la lucha que muchas feministas están haciendo hoy para valorizar dicho trabajo.